Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más por el canal de True Dark Shinobi. Hoy vamos a traer un vídeo bastante especial porque esto es una beta cerrada del juego de mesa que es el Nemesis. Lo que creo que también incluye la expansión. Bueno, el Nemesis fue un Kickstarter que se lanzó desde la plataforma de Kickstarter, un juego de mesa que está basado pues mundo espacial con aliens tipo los de la película de Alien, estos los xenomorfos parecidos, o sea, inspirado en ello. Y bueno, sacaron el primer Kickstarter, yo participé y tengo el juego de mesa de básico del juego de Nemesis, bastante entretenido, que en el que estás en una nave, hay unos tripulantes, cada uno tiene su misión, misiones ocultas, pueden ser tanto buenas como malas. En teoría es un juego semi cooperativo. Eso quiere decir que puedes cooperar o no puedes cooperar, porque a lo mejor tu objetivo es que nadie sobreviva, solo sobrevivir tú. O si te interesa que sobreviva alguien más, o necesitas mandar una señal a un planeta, etc. Hay muchos tipos de misiones, y según la que te toque, tienes que saber si cooperar o no. Y aparte de mientras estás en la nave, pues van apareciendo los aliens que van atacando a la tripulación que está viva. Bueno, a lo que iba. Este es un... Bueno, lo han sacado para PC, es una beta cerrada, donde los desarrolladores, los que son de Nemesis, los de Awakened Realms, publicaron que estaban haciendo esto. Estaban haciendo un juego de mesa, pero para jugarlo en PC. Y preguntaron a... Creo que solo podían participar los que habían sido... para patrocinadores de algún Kickstarter, porque también sacaron la segunda parte que creo es el Lockdown. Yo no pude participar porque en ese momento no tenía ahí para poder invertir en otro juego de mesa. Y bueno, ahora pidieron a ver quién quería una clave para poder jugar a esta beta cerrada sobre el juego. Yo les mandé el email a ver si me dejaban jugarlo, ya que el juego de mesa me ha gustado bastante jugando con amigos. Familiares, está bastante guay. Puedes dar giros inesperados al final de la partida o sorpresas. Está bastante guay. Y bueno, quería probarlo a ver cómo estaba ambientado en el PC. Vi que publicaron un mini, bueno, gameplay, así como se movían las cosas, y parecía que tenía muy buena. Y bueno, ahora está la beta cerrada, que creo que está el día 10. Bueno, aquí abajo a la derecha, el ratón, sí. Aquí pone la beta. Hoy, en teoría, se tenía que haber podido estrenar ayer, que era el día 16, pero parece que ha habido mantenimiento o algún problemilla, no lo sé, no sé exactamente. Y bueno, se ha abierto la beta cerrada hasta el día 17, y creo que está hasta el día 22 o 23 de mayo. O sea, tienes como 5 o 6 días para probar la beta, publicar los vídeos, comentar si a veces has cubierto algún bug o esto. Y bueno, que lo mejor es que puedes probar el juego de mesa en el ordenador, que bueno, es el proyecto que sacarán más adelante, pero claro, quieren testear a ver cómo funciona con gente que va probando y vaya publicando sus partidas. Bueno, pues vamos a ir a opciones, a ver qué es, pues que no sé qué te pueden sonido. Vamos a jugar al tutorial para ver cómo se debe mover desde el PC los personajes, si utilizas varios, si utilizas uno. Y vamos a ver, vamos a darle al tutorial. Pues no está todavía. Pues vamos a darle a jugar. Vamos a probar. No puedes jugar una game solo game. Mira, puedes hacer solo game, multiplayer, server list, puedes jugar con gente. Y bueno, yo quiero probarlo solo para estar tranquilo, porque a lo mejor los turnos podrían ser eternos cuando estás esperando y no sé cómo pasar. Porque vamos a hacer un solo game. Tiempo límite ilimitado. Ah, esto debe ser el tiempo que debes tener por tu turno. Vamos a ponerlo. Bueno, quiero verlo si es tu turno. 30 segundos. Tienes que pensar rápido. Esto es si quieres quitar las animaciones. Vamos a ver las animaciones, la primera vez que lo probamos. Vamos a verlo, ¿no? Así que vamos a estar solo. Starting the game.
aumentarte el volumen del juego. Y a lo mejor a mí no se me oye tanto. Ah, sí, mejor. Starting the game. Probando. Vale, objetivo. Ah, mira, aquí está el tiempo. Hell yeah, yeah. Soy your character. Espera, a ver. ¿Me la han elegido solo o...? A ver si es que he puesto un poco de tiempo con los 30 segundos. Aquí se han comido alguien, ¿eh? Ah, no, somos nosotros. Nos hemos despertado en la sala. Ostras, que tienes 30 segundos ahora para moverte y todo. ¡Qué estrés! Ay, mira, que me puedo mover así. A ver, explore room. Vale, tengo estas cartas. Lo que no sé qué personaje soy ahora mismo. Comiéndome... Si tuviese en castellano me iría mejor, pero no pasa nada. Se me acaba el tiempo. Vamos a reiniciar y vamos a ponerlo con tiempo ilimitado porque ahora mismo soy un 90. Vale, la energía se ha... Vale, ahora están sacando las fichas de alienígenas. Dios, ha bajado muy rápido todo. Ay, mira, me sale con el logo de Steam. Un momento. Salimos aquí, tu momento. My menu. Ay, es que no vale esta partida, no ha sido single player, enjoy this. No. Sí, ya jugado lo tengo. A ver, no voy a responder a esto porque ahora mismo es... No he jugado. Vamos a darle a play, solo game, vamos a poner tiempo ilimitado. Venga, start solo. Vamos a ver, va a toquetear todo porque es que si no, no me entero. Alien Compendium. Discover al intruder. Tengo que descubrir las debilidades de los aliens. El otro no me da tiempo a leerlo, pero bueno. Pues... Survivor o el centinela. Bueno, pues ya lo he elegido. He elegido al centinela. Pero estos personajes creo que son del Lockdown, porque no me suena el centinela del base. Ahora sí, había un androide de Kickstarter, el personaje extra. Vale, tengo al muñeco aquí. Vale, objetivos. El compendium de los... Tengo que descubrir los puntos débiles de los alienígenas y... Aquí está. Discover al intruder weakness. Insider knowledge. Ningún jugador debe completar el juego con larva. O sea, tienes que escapar sin tener una larva, porque cuando te ataca una larva te puede infectar y tú no saber que estás infectado. O enviar la señal y ganar 8 knowledge. También no sé cómo traducirlo. A ver, tengo una metralleta, chaval. Y tiene un, dos, tres, cinco balas. El mapa. Vale, estamos... Esta sala es el repository. Vale, o sea, aquí no hay energía. Hay un 9% que me salga la reina. Esto es un adulto, esto es un reptador, la larva y esto es nada. 1% que parezca nada. Hay 5 huevos. Mira, aquí hay un coche. Claro, es que aquí ya me están metiendo el DLC y ya no se me escapa. El personaje este, de hecho, creo que es un DLC. A ver. Close. Vale, hemos visto el mapa. Este es mi personaje. El Battle Suite tiene este. Vale, tengo mis cartas aquí. Base Layout.
Chequea dos. Pero... Vale, esto es defender el planeta. El símbolo este de la pistola, es que ahora mismo no lo recuerdo. Vale, esto se tiene que usar fuera del combate, obligatoriamente. Todas las que tienen la pistola con tachada. Not in combat. Este, si utilizo esta carta, me cuesta tirar otra carta. ¿Y esta qué hace? Cuarentena. Si estás en una sala con un ordenador, tú puedes escoger cualquier habitación con puerta. Ah, vale, puedes elegir cualquier adyacente, si no entiendo mal, que puede cerrar la puerta. Esto es para cerrar la puerta. O sea, si quieres cortarle el paso a un amigo que te está siguiendo, lo cierras. O si viene un alien, le cortas la puerta. Cierras la puerta, pero el alien rompe la puerta. Vale, esta es la carta para escanearte si tienes, si estás infectado. No, espera, I'll contaminate the cards in your hand. Vale, las que tengas en tu can cuando vas cogiendo cartas, si coges alguna carta de infección, utilizas esta carta y te la puedes escanear. ¿Cómo? Si alguna de las cartas tiene infectado. Vale, ahora me acuerdo, es que no me acuerdo, es que hace tiempo que no lo juego. Tú puedes tener varias cartas, las escaneas. Todas las que ponga que no estás infectado se descartan de tu mazo. Es que encima se te quedan en tu mazo y te molestan. Las quitas, las de no infectado. Si no tienes larva, si no tienes una larva, si no te ha picado y tienes una larva, cuando escaneas una carta de infección, tienes una larva dentro. Y esa carta te la queda, se quedó todavía en la mano. Pero si tienes una larva porque te han picado y tienes varias cartas de infección y las escaneas y una pone infectado, mueres. Mueres porque la larva es como que sale de ti, como el alien sale de ti. Y a ver, este. Esto es para stunear un compañero. Bueno, un compañero. Otro tripulante. Esto es una charter. Y aquí te descartas un arma y haces que alguien se vaya a otro lado. Vale, a ver. Es que esto de oscuridad no me suena del otro lado del juego así. A ver, es que quiero ver esto. A ver. V. Ah, vale, no, esto no es nuevo, esto es para... Contingencia. Vale, aquí me tendría que salir las debilidades. No tengo ninguna escaneada. Para escanear una debilidad tengo que... Habían tres tipos. Coger un huevo y escanearlo. Matar a un alien y coger su cuerpo. Y en toda la nave... Que de hecho... Vamos a poner el mapa. En la nave hay un cadáver que también tiene un punto débil. Sí, no lo han cambiado con las otras cosas. Vale, pero como no sé dónde está el cadáver, aquí a lo mejor. Ah, miren, las puertas están abiertas. Si están así es que están abiertas. ¿Vale? Está guay, tío, pero... ¿puedo buscar? Ah, mira, aquí. Craft Equipment. Tú no puedes buscar. Sí, ¿no? No, no me deja, tío. No, no reúno los requerimientos. No sé si es que necesitaba una carta, no me acuerdo. Un round room. Oh, y aquí hay otra. Está ahí. O sea, esto tienes que ponerle tiempo porque si no... La gente, imagínate jugando una partida online. Vamos a ir por esta.
Sí, vale, cuando te mueves entre salas tienes que descartar. Si te mueves normal, hace ruido. Hace un ruido en una de las que tú estás. Si gastas solo una carta. Si te usas dos cartas, te mueves sigiloso. Vamos con cuidado. Vamos a movernos normal. El de la puerta me la quedo. Este, bueno, el del intruder, quitarme un alma. Nos movemos norm así normal, ¿eh? Ahora hagamos un ruido. Pagamos una carta y nos movemos. What the fuck? Tiramos y el ruido salió en la casilla 2. Ahora por aquí podría aparecer. Cada silencio es considerado un... Vale, esto es la sala del moco, creo. Ahora, cuando tiras el dado y sale el silencio, silencio ahora no sé qué icono es, pero es uno diferente. O sea, el que no ponga un número, 2, 3, 4, 5, 6. Cuando sale la garra es que te salen un monstruo. O sea, te atacan o estas cosas. Y ahora te estoy lleno de moco y hace que los silencios sean un peligro, que son las garras del dado. Ahora estoy lleno de moco, ¿no? Esta es la sala del moco, porque si no... Ah, mira, aquí te puedes operar. Creo. Esta es la sala médica. Ahora, ¿qué ha pasado? No way. Ninguna contaminación. No tengo ninguna carta ni larva. Aquí te puedes quitar las larvas, te operas, pero te haces una herida. Si no recuerdo mal. Y ahora he hecho un ruido por aquí. Y cuando haces dos ruidos en el mismo, si hago otro ruido en el 2, aparece una línea automática, porque es que hace demasiado ruido y viene. Si no recuerdo mal. Mira, por aquí. Mira, ¿ves? Esta es la salida 1. Si hubiese salido un 1, habría salido. Pero. No me aclaro. El 1. Si sale un ruido, estas son las cloacas. La ventilación. Entonces, a ver, vamos a ver el mapa. Es que no, a mí no me interesa el mapa. Vale, yo estoy aquí. Ahora solo hay dos salidas. De esta, de donde vengo. Ahora hemos hecho un ruido aquí y esto es peligroso. Ahora, hay tres salidas, ¿vale? Entonces, si me vuelve a salir este en el dado, sale un monstruo, sale un alien. Si me muevo sigiloso, yo elijo dónde pongo el ruido. Eso es lo que no me acordaba. Cuando te mueves sigiloso, tú eliges dónde pones el ruido. Por ejemplo, si me quiero venir para acá, pongo el ruido aquí. Y me vengo. Si quiero venir a los coches, pues pongo el ruido por aquí. Por ejemplo, vamos a movernos sigilos ahora. Por donde hemos hecho ruido. Y descartamos dos cartas. Por ejemplo, esto te rompe una puerta. Rompe una puerta. Esta me gusta. Ah, esta. Te quitamos dos. Ahora elegimos dónde queremos poner el ruido. Como vamos a ir a los coches, lo ponemos aquí. Mira, ¿ves? Si salís en el dado 1, se pondría aquí. Si fuese un 2, aquí. 3, 4, va aquí. Y el 5, 6. Vamos a ponerlo aquí. Llamar al elevador. ¿Y si me voy para allá? Ya, creo que es verdad, solo había dos movimientos, ¿no? O. Vale, solo me... Bueno, me quedan dos cartas aún. Puedo explorar. Voy a utilizar esta. No, esta. Podemos chequear dos habitaciones. Me gusta esta carta, está bien. Vamos a chequear esta antes de llegar, a ver qué podemos ver. Esta y esta. Ah, mira, son las salas. Archivo. Ah, búsqueda. A buscar. Knowledge de buscar, ¿no? Vale. Entonces, si yo el mapa.
Ya sé que esta es que son estas dos salas. Creo que no puedo hacer nada más. No, no me dejo. Puedo ir y pagar. Bueno. Y haría un ruido no sé dónde, ¿eh? Aquí, bueno, no, no, no pasaría nada. Puedo moverme, me voy a mover. Gastamos todas las cartas. Ah, lo loco. Es que no, no me acuerdo muy bien de todo. Vale, un 3. El ruido se pone aquí. En las tuberías. Tachán. Attention, intruder movement detected. Power failure in elevator. Event code name, hatching. ¡Hala! Cualquier Larva jugador evolved que esté into sin adult. cartas sufre una larva. Está infectado. Larva. Justamente sale ese evento. Bueno, no pasa nada. Tu turno. Vale, quedan 14 turnos y no he hecho nada. No pasa nada. ¿Dónde está el coche, tío? A ver, vamos a buscar. Vale, esto es para buscar cartas. Normalmente estos son armas y balas para curarte y herramientas. Vamos a ver si nos podemos curar la larva. Slimes, creo que es porque está impregnado y este me va bien. Y esto te cura una herida grave. Una herida. No tengo ninguna carta de contaminación, por eso ya me dicen no. Bueno, vamos a coger esta. Ostras, los ruidos seguían. No me acordaba, tío. Pensaba que se quitaban. Yo qué sé, estoy zumbado. Ya es que ni me acuerdo. Vale, o sea, Dios, pues lo estoy poniendo un poquito chungo. Porque ahora mismo está un sonido en el peor sitio del juego, que son las tuberías. Porque las tuberías era esta. Pero si te fijas, está aquí. Todo lo que tiene tuberías, todas las tuberías, ahora tienen ruidos. Madre del amor hermoso. Me van a comer los aliens. Vamos a ver las cartas. Facility Tour. O sea, tú ignoras el efecto de exploración del token de exploración. A lo mejor puedo explorar sin tirar el dado. Ya no, no me ha quedado claro. Repara la habitación. No está rota la sala. Me gusta porque ya te lo dice, ya no tienes que pensar eso. ¿Ves? No puedes utilizarla porque puedes utilizar el descartar tu carta por usar esta carta. Al no estar en combate la puedes usar, pero como la sala no está rota, no está room damaged. No puedes utilizarla porque no está rota la sala. Si estuviese rota, sí. Player not in combat. Vale, este es. Si no tiene ningún objeto para buscar, puedes utilizarlo. ¿Y este? Esta es una intercepción. Una carta de reacción. Vale, esto es para interrumpir a un rival. Si estuviese jugando con otro tío. Vale, vamos a ir por aquí. Si me sale la linda, igual. Vamos a lo loco, venga. Déjame ver qué salas está. Tira un 4. ¿Ves? La X es silencio. Silencio es que no se pone ningún ruido. Y cuando tienes el moco, que no sé si me lo he quitado. No, no me lo he quitado. Ahora sí. Esto que hacía. Esto es para buscar cuando no hay objeto. Vale. Oh. ¿Ves? Ahora me quita el moco. El moco lo que hace es que si sale el silencio, es como si todo fuese el ruido. O sea. Vale, vamos a ver. ¿Qué puedo hacer? ¿Esta qué sala es? M.
Ah, vale, el verde este es que quedan tres objetos para buscar de medicina. Aquí ya no queda ningún objeto para buscar, no hay nada más. Y aquí no hay, no se puede. Ah, bueno, pues puedes craftear balas, creo. Pero claro, no me deja craftear porque creo que ya tengo todas las, porque tengo todas las balas. Bueno, vamos a ir por aquí. Vamos a ir sigilosos porque como me salga. Bueno, los sigilosos ya no habré nada. Cancelamos. Voy a usar esta carta. Esta. Utility Tool. Creo que si me muevo gratis, sin hacer ruido, ¿no? ¡Ostras, me salen las garras! Ruido en todas. Uy, 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 uy. Ruido en todas las salas. Tengo ruidos en todos lados. Venga, nos la jugamos. Como salga un 4. O garra, venga, ruido en todo. Ole. ¡Ostras! ¡Estos son los huevos! Hemos encontrado la madriguera. Vale, se dio la energía. Esto es que ha salido un adulto. No, voy a un resto. Vale, los huevos son los que me dan las debilidades. O sea, tengo que coger un huevo. Dos cartas para coger el huevo. Ya ni me acordaba. Madre del amor hermoso. A ver, este que hacía. Venga, esta es una. Y una carta de contaminación. Que esta no se puede. ¿Ves? Esto es lo que te molesta dentro de la baraja. Que no las puedes utilizar. Vale, esta no. Esta. Vale, cogemos un huevo. Lo tengo, ¿no? ¡Vaya tela! Ahora me salen 8 aliens. Ojito. Vale, he robado un huevo. Ay, ¿y los ruidos? O sea. Vale, mira, aquí tengo el huevo. Ahora tengo que encontrar la zona para escanearlo. Que no sé ni cuál es. Mira, examina archivos. Esta. Quedarse en la zona de los huevos es muy peligroso porque hay un evento a final del turno que puede hacer que te infecte, porque a lo mejor se abre un huevo y te infecta. Y ya estoy infectado, si no recuerdo mal. Creo que estoy infectado. No sé cómo mirarlo. Vale, ¿dónde me interesa ir ahora? Aquí abajo. Alert Room, aquí está la energía. Isolation Room. Vamos a ir aquí abajo. Y voy a ir. No, espérate, acá. Voy a utilizar la carta esta de Iru gratis. ¿Do you want to ignore a token? Siempre salen garras. Este dado está trucado. ¿Esto qué es? La sala de enfriamiento. Ay, me he equivocado. Yo quería ir aquí abajo. Computer. Cooling system. Pero no hay energía. Vale, tenía que haber venido aquí para activar la energía o lo que sea, ¿no? Es que claro, estas cosas de la energía creo que es de la expansión que hicieron. Es que no me estoy enterando. Y aquí puedo buscar un objeto. ¿Esto qué hacía? Vale, hay un ordenador aquí, podría utilizarlo. Pero claro, como no hay energía no puedo, ¿no?
Es el último movimiento porque la contaminada no puedo gastar. What the fuck? Un 4. Ojo, ¿dónde está el 4? Uy, sonido. Lleva a salir un 3 y me sale el alien. Vale, otra sala con moco. Ahora, todos los silencios son garras. Son las tres zarpazos del dado. Ya, en teoría no puedo hacer nada. ¿Esta qué sala es? Este es para mandar la señal. Bueno, no tengo cartas. Es... Paz. Attention, intruder movement detected. Increased intruders activity. Uy, ¿y este sonido? La de contaminación no me la podía descartar. Es que no, bueno. A ver si me sale la del escáner. Vamos a chequear dos. Un antídoto. Aquí siempre está oscuro. Mira, aquí puedo escanearme. Me escaneo. Si sale infectado, muero. Vamos a hacerlo, ¿eh? Si no sale infectado... ¿cómo es esto? Si tú tienes larva... Sí, vale. Si sale larva, te mueres. Pero es para que así me quito ya la carta. O sea, o me muero o me quito la carta. Vamos a hacerlo. Me escaneo. ¿Qué ha pasado? Hola. No estaba infectado. Si no, me habría muerto, ¿no? O sea, pero ha sido muy rápido. Habría molado que hubiese salido una animación diciendo... No, oh, estás sano. Damage room. Ah, esto es para hacer... Para destrozar la habitación. Y esto es para romper una puerta. Y esto es interrumpir. Vale. No. Vaya donde vaya, ya estoy casi... Yo quiero venir al archivo. Don't move. Garras, venga, ruido en todo el lado. Yo creo que el lado está trucado. Vale, vamos a ir a los ascensores. ¿Dónde están los elevators? Aquí. Vale, estoy haciendo ruido por todo porque soy un escandaloso. A ver, a ver, a ver, a ver. Un 3 y... Uy, uy, uy. Me va a atacar un adulto ya nada más. Ah, tengo que elegir la misión. Descubrir las debilidades. Es verdad, no me he acordado. Cuando aparece el primer... Dios, me está atacando. Vale. Ah, una larva. Se ha convertido en adulto. Voy a pegarle un tiro, que no me acuerdo cómo era esto, eh. Choose your intruder. Una carta. A ver, ¿qué carta? Esta, reacción. Dispara. ¿Le doy? ¡Se la ha esquivado! Come on. Miss. Miss, digo, hit chance 50%. O disparo otra vez. Are you going to bark all day, little doggy? Come on. ¿Se ha ido?
nada, hasta luego mejor. A ver mis cartas. Puedo romper la habitación. Puedo buscar una habitación que no tenga más para buscar. Y esto es reparar una habitación. Vamos a ir aquí abajo. ¿Cómo se llama esta habitación? Está ahí, no sé qué. Vamos a ver esto. Ahora sé que tengo un alien por ahí pululando. Lo que se ha ido corriendo cuando le pega un tiro. Y yo le he quitado un punto de vida. ¡Hala! ¡Otro alien! ¡Tachán! Y me ha atacado. Pues te disparo. 50%. Se lo esquiva. A lo loco, ¿eh? Que el juego parece que no, pero es complicado. Encima estoy gastando balas así porque, bueno, porque sé que es un demo y estamos probando. Shot. Última carta. Creo que a lo mejor el arma hace que se vayan cuando le toque. A ver. Si se va, es que esta arma hace que se vayan. O no. ¿Sí? Attention. Oh. Intruder Me va a pegar movement una castaña detected. ahora. Mira, mira, mira. Estirándose ahí delante del alien. Crew member under attack. Ahora, toma. Cuatro pinchazos. Intruder movement detected. Event codename. That's hot. Hay un incendio en una sala. Y el incendio en el siguiente turno se propaga a todas las. Y creo que si llegan a haber siete fuegos, explota la nave. Vale, tengo aquí un alien y estoy medio muerto. ¿Dónde puedo ver mi vida? Mira, aquí está lo del fuego. Me hubiese gustado sobrevivir para escanear el huevo. Me voy. A ver si me deja irme. Sí, te pegaba cuando huías. Hasta luego. Ruido en el 2. Justamente en. Ah, no, pensaba que eran las. Vale, me han hecho una herida en el ojo. Ahora veo como si todo estuviese en el culo. ¿Qué es la testa? Esta es la de la energía. Podríamos hacer el restaurar la energía. Vamos a ir aquí. A ver, ¿dónde está la energía aquí? Backup Power Supply. Sí, este. Vamos. Cuatro. Venga, ruido por atrás. Y restore el power. ¡Ostras, que me he quemado! Vale, hago la acción de repararlo. La energía. Y cuesta dos cartas. Esta y esta de en medio. No. Voy a explorar a dos. Vale, ahora las azules tienen energía, parece. Hemos restaurado la energía. La entrada a la cueva. Pero, ¿y la sala esta de analizar cuál era? Es que no me acuerdo. Examina los archivos. Vale, ahora lo que voy a hacer es voy a escanear de aquí dos, a ver si me encuentro
Está, ya está. Attention. Intruder movement detected. Mira, analiza un objeto. Tengo que llegar aquí al laboratorio del no Exter. More suspicious activity in selected locations. Se han movido los ruidos. Se han quitado ruido. Power surge. Larva evolved into adult. Una larva se ha convertido en un adulto en la bolsa. Vale. Ya no me acordaba lo jodido que era este juego. Vale, tengo otra herida, parece. Cada vez que paso una fase, cojo una carta de contaminación. Mi pobre persona que está sufriendo aquí. Vale, tenemos que ir al laboratorio para escanear el wall. Al menos quiero saber una debilidad de los monstruos. De los aliens. ¿Dónde está? Mira, justo es aquí, el laboratorio. Es la siguiente. ¿Dónde está? Laboratorio. Mira. Y tengo una contaminación. Don't move. Jolín, el ruido en todas, tío. Las garras están aquí overpower. Vale, hay que utilizar el objeto de esta. De esta sala, que es para inspeccionar. Use computer. Esto es buscar un objeto. Y si utilizo el computer es para examinar el de este, ¿no? Insection with power on. ¿Y cómo pongo la energía yo aquí? Ah, esto, análisis object. Este, venga. Que lo tengo en la mano. Shush item. Cogemos una carta. Hay dos, son dos cartas. ¿Te la diera? Tú ganas tres de esas. Vale, a ver. ¿Dónde eran las debilidades? Aquí. Vale, el huevo te da. Ya tengo dos debilidades. Uy, ah, vale, ahora para analizar necesitas subirte las como la sabiduría o algo, no lo entiendo. Si me ataca un alien en oscuridad, ignoro la carta esta. No lo entiendo del todo. Estos eventos nuevos y estas cosas. Vale, voy a utilizar esto para. ¿Cómo entra? Me equivoco de carta. ¿Qué carta era esta? ¿Qué hacía? Madre del amor hermoso con las carras. Ya está, a ver. Y quiero descartar. No te descartabas este feeling, me acuerdo. Vale, estamos en este. Pues pasamos el turno. ¿Cómo era para pasar el turno? Voy a no me acuerdo. Pash. Descart. Ah, vale, se puede descartar lo que antes no le he dado a descartar. Y me la he quedado, vaya. Vale. Ah, mira, aquí a la izquierda. Donde estoy tapando yo son los números de los turnos. Estamos en el turno. Faltan 9 turnos para terminar. Event code name, blue screen. Oh, aquí puedo saber que hay un alien. Larva evolved into. Porque he devuelto la energía, creo. Vale, ya no quedan larvas en la bolsa y se ha convertido en un adulto.
Puedo encerrarme en la habitación de isolación esta, ¿sabes? Vamos para allá. No, no, no. Pero no, no está dañada. Vale, me escanearé ahora, un momento. ¿Esto qué hacía? Ah, esto puedo chequear dos más. Da igual. Ah, no, que me estoy moviendo sigilos ahora. Sí, da igual, sí, la va a formar, pero eso. El 3, hola, un alien. Hola. Qué bonito. Jolines, ¿y ahora qué hago yo? Si le pego un tiro, se va. Ay, le puedo atacar cuerpo a cuerpo, no, no. Si le atacas cuerpo a cuerpo, te infectas. Si no recuerdo mal. Vale, una carta, a ver. Are you going to bark all day, little doggy? Ah, run chance 17%. Pues ya no tengo bolas. Me puedo encerrar si no estoy en combate. Pero justamente va y me sale el alien. Vamos por aquí. Me va a atacar gratis por intentar salir. He morido. Me ha matado el adulto. Corpus. Es jodido el juego. No, está guay. Lo que no me acuerdo exactamente de todas las reglas y bueno, está también un poco en inglés y yo mi inglés un poco mal. Como es muy divertida, very, very, y esto es siempre que dicen el very es como fatal del inglés. Le voy a poner funny, divertido. No sé si va con dolor, funny. Momento, a ver. Va así. No, está bien. No, me gusta todo, la verdad es que está bueno. Lo voy a dejar así, no es que no sé contestar exactamente. Está guay el juego, está. Lo que claro, no me acuerdo. Y son muchas normas que tienes que tener en cuenta y. Bueno, ya haremos otra prueba antes de que termine. Estaremos una o dos más pruebas y las subiremos por el canal para ver qué tal. Y nada, este vídeo lo dejamos ya así. Y muchas gracias por pasaros. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.